Exigimos a las autoridades del Estado, así como a los ayuntamientos, que se tomen medidas mucho más enérgicas para atender esta problemática. Desde el pasado proceso electoral, a través del documento Propuestas Guanajuato 2018, hemos venido hablando de la necesidad de aplicar una política de cero tolerancia que consiste en aplicar al 100% todas las leyes y reglamentos establecidos para el buen funcionamiento del Estado, y aunque reconocemos que en algunos municipios no está resultando suficiente. Es por eso que hoy retomamos esta iniciativa de cero tolerancia, en la que vemos necesario que se sumen todos los ayuntamientos y el gobierno estatal. Proponemos elevar las multas y sanciones de tránsito por circular con vidrios delanteros polarizados en los vehículos, conducir sin licencia de manejo, manejar bajo influencia de sustancias tóxicas y conducir a exceso de velocidad, realizar operativos de alcoholímetro diario y reforzarlos los fines de semana, hacer cumplir el arresto sin derecho a fianza a conductores ebrios, realizar revisiones permanentes de vehículos sospechosos. Pues son placas oficiales, aún surge el mercado negro. Las motociclistas es otro problema, porque el mayor de muchos delitos se cometen en motociclistas. ¿Qué ha pasado con esos arcos? Arcos que están a la entrada de la ciudad, que costaron un